podcast by Let the Podcast By. Box, box, box. So you're following Lewis in. Okay, don't make me lose time then. Awesome job, guys. What a fantastic result for us today. I'm so proud of everyone. Thank you so much for all the hard, continued work. Let's keep pushing, guys. I really appreciate you. Hamilton. Amigos de América, bienvenidos al show de la Fórmula 1, S1000 en Hamilton, que combina justo, le gustó a Mariano San Marco. Bueno, ese es el título de este programa porque Lewis Hamilton volvió a ganar después de la victoria en Bahrein. Una victoria que fue diferente porque aquí dominó desde el comienzo, no heredó nada. En la misma línea de largada le ganó a su compañero Valtteri Bottas, que estaba en el primer lugar, y después, bueno, después ya no lo pudieron desplazar de ese primer lugar, salvo en algún momento, con las paradas en boxes, pero después volvió todo a la normalidad. Un Hamilton impecable para ganar el Gran Premio de China, la carrera número 1000, repitiendo la carrera centenaria número 900, que también había ganado Hamilton hace pocos años. Estamos, como este año, en el show de la Fórmula 1, con Chacho López, con Pablo Viñone, con Enrico Tornello, con Ayrton Ruiz, con un gran equipo de producción para llevarles a ustedes un show diferente al que hacíamos en las temporadas anteriores. Chacho, bienvenido. Tuvimos una carrera, yo diría flojita, ¿no? Por tratarla bien, discreta, por lo menos para usar una palabra más del diccionario. ¿Cómo estás? Hola, Fer, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a todos. Y la verdad, sí, una carrera bastante modesta en cuanto a emociones. Hubo pocos movimientos rueda a rueda, en realidad, cuando esta pista nos hacía pensar que por las nuevas regulaciones, por el momento en que venían, y es más, Fer, por la carrera anterior que vimos en el Gran Premio de Bahrein, todo podría ser un Gran Premio 1000 de alta celebración para la Fórmula 1, y creo que en ese y en otros sentidos que comentaremos más adelante, me parece que esta carrera 1000 quedó un poco a deber, no fue del agrado de todo el mundo. Y por otro lado, Fer, es muy interesante porque mientras, como tú lo decías, hasta este festejo se celebra dentro del nombre de Hamilton, por el otro lado, al parecer, las cosas no van tan bien, y es decir, el equipo Ferrari, donde no hay crisis, me parece que huele mucho a crisis. Hay un fuerte aroma de que las cosas pueden ir mal y pueden ir empeorando conforme transcurra el campeonato, si es que no hay movimientos duros, contundentes e importantes. Ferrari no se puede dar el lujo de hacer papeles como el que han hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque tiene uno de sus peores inicios en los últimos tiempos dentro de la máxima categoría. Así es, un inicio que, bueno, no se esperaba tan malo, ¿no? Es decir, malo para Ferrari es salir como sale, detrás de Mercedes, a veces algún auto atrás de Red Bull, como pasó en las primeras carreras. De hecho, en el campeonato Max Verstappen está adelante de los pilotos, de los dos pilotos de Ferrari, habiendo sumado bien las tres carreras. Mercedes se disparó, hizo 3-1-2 consecutivos, y creo, Chacho, que el tema de Ferrari, Ferrari tiene que analizar algo. Me parece que el enemigo no está dentro. El enemigo contra el que tienen que pelear es el que está afuera, es Mercedes, no Leclerc, con todo este tema de las órdenes de equipo, que Vettel, que Leclerc. Hay una polémica, ¿no? En todo, en las redes sociales, en las discusiones y todo, pero me parece que el foco tiene que estar en ganarle a Mercedes, que es el verdadero enemigo, el que les está ganando todas las carreras. Sobre todo porque pasan este tipo de cosas, como lo veíamos en la apertura del programa, que no son a propósito, por supuesto, sino que forman parte de este mecanismo tan bien aceitado, tan bien trabajado que tiene Mercedes de ir por la victoria. Esta parada doble en los pits en donde se ve el gran trabajo de equipo, la gran potencia, la gran sincronía que tiene Mercedes para hacer de este tipo de estrategias, estrategias ganadoras. Y desgraciadamente el otro tema, que Ferrari, como dices, se está debatiendo entre cosas que tenían que estar completamente claras desde el principio de año, y más cuando este equipo fue, por decirlo de alguna forma y por supuesto entre comillas, el campeón de la pretemporada.
¿En dónde podrían mejorar? ¿En dónde podrían quitar todo eso? Como tú dices, Fer, creo yo también, en concentrarse en ganarle al otro equipo, en concentrarse en trabajar perfecto y mejor que los otros. Así es, Chacho. Bueno, ahora les vamos a mostrar un poquito y vamos a escuchar, además de ver, los Team Radio, un poco los que fueron definiendo este Gran Premio de China. Después vamos a hablar de los festejos, de la carrera 1000. Hablamos tanto que ya empezamos con la parte deportiva, porque los festejos también fueron como la carrera, muy, pero muy discretos. Veamos esto y escuchemos los Team Radio. Charles, can you go faster? Can you go faster? Yes. So we need to push, push now. We need to go faster, otherwise we'll let Sebastian pass. We need to go faster. Yeah, but we are both. Okay. Let's see the clubs, but okay. Let Sebastian by, let Sebastian by. But I'm pulling now, I'm pulling away. I'll let him by. Copy. We'll let you by, we'll let you by. And now what? Anyway. We do our job, stay focused, we do our job. Hamilton 8.6, Bottas 9.2, push more. I'm losing quite a lot of time. I don't know whether you want to know or not, but just to let you know. Copy, understood. We are discussing that. Bueno, bastaron poquitas vueltas de algunos cuantos Team Radio como para crear toda una polémica en torno a esto que estaba haciendo Ferrari, de que, bueno, que lo deje pasar a Vettel, si iba más rápido, el reclamo. En algún momento en la transmisión yo dije un poco insolente lo que le estaba diciendo Charles Leclerc, recién llegado, tres carreras al equipo Ferrari, un equipo, bueno, un equipo que tiene lo que tiene Ferrari, ¿no? Es decir, a lo largo, a lo ancho de todo el mundo y con todos los, bueno, las victorias y las copas y los trofeos que tiene Ferrari. Y yo creo, Chacho, que en algún momento me parece que Leclerc le erró con ese, bueno, ¿y ahora qué? Como diciéndole al equipo, ¿ahora qué hacemos? Porque cuando él dijo, ahora que me estoy alejando, no era así. Vettel se le venía. Después Vettel también cayó en el mismo problema. Vettel pasó adelante y no pudo escaparse y no pudo acercarse a Valtteri Bottas. En fin, por eso digo que los problemas están, por un lado, adentro de Ferrari en el rendimiento del auto, pero que el enemigo no es ninguno de los que está adentro, ¿no? Sino el otro, el que está afuera. Y creo que con todo este escenario me parece más peligroso o tan peligroso en este sentido, Fer, el hecho de que vimos a un Ferrari que podía reaccionar en algún momento cuando se estaban haciendo los trabajos, ¿no? En las prácticas de viernes, incluso antes de la clasificación, podíamos ver un Ferrari reactivo. Aquí, con un auto que potencialmente tiene mucha potencia en velocidad final, que es un auto que pues versátil para clavarse bien dentro de las curvas, me parece delicado el tema de que no hayan podido superar este tipo de carencias en este Gran Premio cuando sabían exactamente, o por lo menos se veía, que tenían que trabajar en el tema de las curvas. A final de cuentas, el equipo no se aplicó lo mismo o no se aplicó tan bien como sí se aplicó Mercedes, por ejemplo, con el coche de Hamilton. Hamilton empezó estando casi un segundo punto seis detrás de su propio coequipero y de Vettel en las jornadas de viernes y acabó peleando la pole por 23 milésimas de segundo. Es decir, la capacidad de Hamilton y el trabajo de Mercedes pueden llevar a mejoras de este tipo y mejor aún, a tener un ritmo demoledor en carrera. En Ferrari no está pasando lo mismo. Pueden mejorar, pero no están teniendo esa velocidad en curva que podría diferenciarlos de Mercedes y peor aún, en cuanto a ritmo de carrera, como lo vimos el día de ayer, se quedan ligeramente cortos. Ni Vettel ni Leclerc pudieron acercarse a Valtteri Bottas y eso me parece que es preocupante. Vettel termina a 13 segundos de líder. Terrible, sí, ¿no? Eso es para preocuparse porque además en ritmo de carrera es como debería estar Ferrari, mejor que Mercedes, por todo lo que se había visto en las pruebas, salvo que en definitiva el tema de las pruebas haya sido mentiroso, como ya lo dijimos en la primera carrera en Australia, ¿no? Es decir, nos mintieron, no tenían los tanques tan cargados de combustible, los tenían súper vacíos. No sé, uno puede pensar cualquier cosa, porque la realidad, lo que está viendo es absolutamente diferente a lo que pasó en el invierno europeo. Ahora, bueno, ahora hay mucho. Después vamos a seguir hablando, porque, Chacho, de este tema, porque también me da la impresión como que Hamilton
había arrancado el año a media máquina y recién ahora está tomando temperatura, ¿no? Es decir, un Hamilton que no es la primera vez que le pasa esto. Pasó con Rosberg, después pasó en otras temporadas también. Un Hamilton que arranca como para ver, viene de las vacaciones, bueno, a ver cómo va todo. Y después se enchufa y no hay cómo ganarle, ¿eh? Creo, Chacho, que también esa es una de las claves, uno de los secretos que está teniendo este arranque de la Fórmula 1. Y creo también, Fer, si vamos a hablar del tema Ferrari con Leclerc y Vettel, que tienen un duelo efectivamente muy, muy bueno dentro del equipo Escarlata, a mí me parece que también se va a poner bastante bueno el duelo con Valtteri y con Lewis Hamilton. Por eso que tú dices, Valtteri con este cambio de personalidad aprovecha ese relajamiento que habitualmente tiene Lewis en los primeros momentos de la temporada, mete una muy buena carrera en Australia, después mete una muy buena carrera, todavía mucho mejor en el Gran Premio de Bahrein, y ahora me parece que están rotas las condiciones en Mercedes, ¿eh? Ya no busca Valtteri a Lewis, Lewis lo busca muy someramente como para marcar simplemente al enemigo. Creo que ahí se va a gestar un duelo todavía mucho más interesante en las siguientes fechas del campeonato. Así es. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a meter en el mundo digital, el mundo 2.0 de la Fórmula 1, con Enrico Tornello, con Ayrton Ruiz, y vamos a empezar a analizar qué pasaría si, esto es una hipótesis, claro, ¿no? ¿Qué pasaría si no hubiera habido órdenes para el Leclerc? ¿Cómo estaría el campeonato? Enrico, Ayrton, ¿cómo están? Sí, Fer, realmente sería un juego muy interesante, ¿no? Tanto para nosotros como espectadores y como comunicadores, sino también para el público y para Ferrari, porque me parece que Charles Leclerc, con tres carreras que recibió órdenes de equipo en casos distintos, ¿no? Como para que no lo ataque a Vettel y para que lo deje superar, perdió ya 17 puntos. Sí, perdió muchísimo y obviamente no solamente por las órdenes de Ferrari, sino también por los problemas que tuvo en la carrera de Bahrein, donde me parece era un contundente ganador que podía haber tenido la competencia. Y sin lugar a dudas también entra aquí en el análisis, lo que está haciendo Verstappen, que después lo vamos a terminar de mencionar, pero aquí ya tenemos la placa que bien hizo la producción, sin órdenes, sin problemas, y todo lo que Charles Leclerc podría haber sumado. Fíjense dónde queda, Enrico. En el campeonato de Charles Leclerc, ¿dónde queda posicionado el piloto monegasco? Estaría ubicado en el tercer lugar, solamente 8 puntos por detrás de Lewis Hamilton, por delante de Verstappen, pero también para destacar no solamente lo que sube Leclerc, sino que Sebastian Vettel baja 7 puntos también. Exacto. ¿No? Cae al quinto lugar con 30 unidades, por debajo de Max Verstappen. Realmente sería muy interesante ver qué sucede si esto continúa, si esta proyección continúa, porque eran 2 puntos más en Australia, eran 10 puntos más en Bahrein con la victoria, por supuesto, que podría haber conseguido si no hubiera fallado allí la Ferrari. Claro. Y eran 5 puntos más en China de no haber sido esta orden de equipo. Sí, y habría que restarle también los puntos a Mercedes, porque de una u otra manera, los puntos que resigna Mercedes en Leclerc en Bahrein, terminan siendo los que suman Hamilton y Bottas. Claro. Porque llegan adelante, entonces también el campeonato estaría de otra forma más apretado con el joven piloto monegasco que ha demostrado tener talento, un poquito más arriba, como bien está la gráfica. Decíamos lo de Verstappen, quizás la regularidad de Verstappen también lleve a que hoy esté un poquito más abajo Leclerc en el campeonato real, porque está siendo regular el piloto de Red Bull. Está siendo muy regular, está siendo mucho más maduro y más inteligente que lo que fue en la temporada 2018. Hablando de pilotos que ya han salido de la Fórmula 1, hay un influencer que se está estableciendo, sí, con su propio canal en YouTube, Nico Rosberg, nada más y nada menos, que reparte para todos lados con Ferrari y con Vettel. Yeah, so Ferrari and Leclerc, I mean, I guess he has to live with it at the moment, and they've told him that for now he will be a little bit of a number two at times. But boy, it was pretty harsh. I mean, at least give him a bit more time to show that he maybe could go faster. But they said, they was like, okay, go faster, otherwise you're gonna have to let him by. And they gave him like not even one lap, I think, and then straight, and okay, let him by. Which, okay, fair enough. But then afterwards, I mean, Vettel just couldn't go much faster. He was 1 or 2 tenths quicker or something. But that's not, that wasn't enough. Bueno, la palabra de Rosberg, que en algún momento estuvo en el equipo de Mercedes, aunque sí no es del equipo. Y aquí la prensa italiana, ¿sí? La verdad que la prensa italiana ofuscada con lo sucedido en Ferrari, porque habla de humillación a Leclerc, ¿sí? De que el equipo con estas órdenes ha humillado al piloto monegasco. Y me parece que esto de que la prensa italiana ya comienza a hablar con esta efusividad, diciendo que a Leclerc lo está humillando Ferrari, habla de cómo se están sintiendo los tifosi, ¿no? Seguro. Una hinchada, si no es la más importante de la Fórmula 1, que seguramente lo es, de las más grandes que tiene el mundo automotor. Y a esto sumarle también las palabras de Sebastian Vettel, que destacó y tildó un poco de amarillista toda la prensa, así que me parece que viene un poco enganchado también por parte del piloto alemán todo este ataque de la prensa italiana. Fer, seguimos con mucho más del show. Bueno, hay que tener cuidado con la prensa italiana, ¿eh? La prensa italiana es así desde hace muchísimas décadas y todo lo que esté mal para Ferrari
tratan o lo tratan así, de esta manera escandalosa, como dicen ellos, entre comillas, como si todo fuera, si cada noticia fuera una bomba de tiempo, y a veces hay que poner un poquito de paños fríos para que todo pueda seguir fluyendo. Y Ferrari, que además Ferrari es un equipo que está siempre muy atento a todo lo que pasa en la prensa, reacciona por eso y la verdad que tenía que abstraerse un poquito de todo eso. Así que ya sabemos cómo opera la prensa italiana, ¿no? Es decir, creo que lo tenemos todo claro desde viejas épocas con Niki Lauda, con Enzo Ferrari, bueno, y con mucho más. Nos vamos a ir a la pausa. Vamos a venir enseguida en el próximo bloque con mucho más. Tenemos mucho preparado, imagínense, de la carrera 1000, de lo que dejó el Gran Premio de China, cosas buenas y cosas malas que les vamos a mostrar aquí en el show de la Fórmula 1. Ya venimos. If I'm leading the Grand Prix, I think in the last laps you're just hoping that the car holds together. You're hoping that do whatever you can to be a little bit easier on the engine or the tires on the car. You avoid curbs. All you can do is focus on making sure I do my job the best. And so not making a mistake, not locking up, not giving up a position, not wandering off of my focus and finishing the job. Came to do a job and do it. Get in there, Lewis. It's all good and well having wins. I would say the best parts are the coming from the lows. Oh, no, no. When you and your team have those struggles, when you have those days that don't go as well, and you get back and then you succeed, that's the best part of it all. And then, of course, the icing on the cake is when you win a championship. It's a proud feeling because, you know, when you're training, when you're making the sacrifices that you make, you work really hard and well with the team. It's a really an incredible feeling to work with so many people and succeed. Bueno, decía Lewis Hamilton, la victoria viene de dos partes, ¿no? Una es el equipo, otra es el piloto, ese es el trabajo perfecto. Y esto nos sirve también como introducción para presentarlo a Pablo Viñone con su editorial de hoy, este editorial que todos los lunes nos deja pensando y seguramente nos deja también con alguna polémica, ¿no? Para polemizar con Pablo y con ustedes, bueno, sobre lo que pasa en el otro equipo, en Ferrari. Pablo, que es el equipo que viene conflictuado, porque Mercedes, que no estuvo bien en las pruebas, o por lo menos no se esmeró en tener resultados en las pruebas, sí en el trabajo para el año, y ahora está haciendo 1-2 todas las carreras. Efectivamente, es que la pretemporada no otorga puntos, ¿no? Claro. Haciendo una analogía futbolística, digamos, sería como un equipo grande que quiere salir campeón, trae un conductor nuevo, trae jugadores nuevos, hace una pretemporada fantástica, van 15 minutos del partido y está perdiendo 3-0, ¿no? Eso es lo que pasa con Ferrari. Ferrari tiene el peor arranque de temporada de que tiene a Sebastian Vettel como piloto. En un ratito vamos a ver las estadísticas, pero esto es así. Es un año realmente patético para todas las expectativas que había puesto el equipo italiano en carrera. ¿Ellos qué te dicen? Bueno, el panorama cambia de carrera a carrera. No fue bien la pretemporada, mal en Australia, bien en Bahrein, mal en China. Pero la verdad es que la pretemporada, como decía, no paga. En Australia anduvieron realmente muy mal. En Bahrein fue un problema del motor, es un problema interno. Y Shanghái es un autódromo de verdad, no es como Melbourne. Porque en última instancia, vas a decir, bueno, Melbourne es un circuito callejero, algún problema, sí, 58... Claro, pero Shanghái, la primera pista real, si vos querés... hicieron realmente papelones. Le voy a pedir a la producción que nos muestre una placa que tenemos preparada para mostrar qué tan mal ha sido el año del arranque de Ferrari. Fíjate, arrancó más lejos de Mercedes que nunca desde que Sebastian Vettel está atrás, inclusive por encima de lo que fue 2016, que había sido el peor arranque de Ferrari con Vettel al volante. De hecho, el piloto alemán solamente consiguió un podio en lo que va a 2019, cuando en temporadas anteriores había conseguido hasta una y dos victorias. Sí, sí. Fíjate, el año anterior, 2018, el año 2017, Ferrari había llegado primero en el campeonato después de esta tercera carrera, y ahora está 57 puntos por detrás. Vettel no está ni siquiera entre los tres primeros, está un piloto de Red Bull en el medio del alemán y los pilotos de Mercedes, es decir, el arranque de temporada ha sido realmente muy, muy pobre. Esto es una verdad de perogrullo, esto es obvio, ¿no? Mirando estos números sabemos que el arranque ha sido muy malo. La pregunta es, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué? Y me parece que hablaban hace un rato de las órdenes de equipo. Yo creo que eso es la consecuencia. El problema es la causa. ¿Cuáles son las causas? Las causas las podemos ver desde el punto de vista técnico, inclusive. Arranquemos por el motor, por ejemplo. Motor, que todo el mundo dice, es un motor potentísimo, puede llegar a los 1000 caballos de fuerza, efectivamente, pero tiene problema de confiabilidad. Ya sabemos que en Australia esos motores corrieron restringidos para no romperse. Por eso son 58 segundos de diferencia al final de la carrera. En Bahrein ya sabemos lo que pasó. Leclerc venía para una victoria histórica, un cilindro dejó de funcionar.
Ferrari revisa ese motor, entiende que hay un problema de gestión electrónica y para esta carrera cambia la gestión electrónica no solo de los motores de sus dos autos, sino también de los del equipo Haas. Sauber, Alfa Romeo no los cambia y Antonio Giovinazzi se queda a la primera práctica libre sin poder andar por causa del motor. Ahora, qué ironía. Binotto, que es el director del equipo, viene del área de los motores. Exactamente, Ferrari, ¿no? Exactamente. Después le pasa a Leclerc, se queda la práctica libre 2 sin poder girar por un problema de refrigeración. Los motores están teniendo problemas de confiabilidad. Lo dijo Martin Brundle en su análisis post-carrera para la cadena británica que sigue la Fórmula 1. Ferrari tiene un motor de potencia que no puede usar y ese es el principal problema. El otro problema de Ferrari, me parece a mí, a la luz de lo que está pasando, de lo que pasó el fin de semana en Shanghái, es si vos mirabas todos los parciales de la práctica libre 2, que es donde los equipos hacen los long runs en la simulación de carrera, vos veías que Ferrari era más rápido en lo rápido, más rápido en la curva lenta, más rápido en la curva media, pero perdía en la curva rápida. Claro. Efectivamente. En el total de la vuelta perdía. Exactamente, sacaba 4 décimas de ventaja en la recta, pero en la zona media, el sector 2 sobre todo, que está plagado de curvas rápidas, Mercedes hacía muchísima diferencia. Ferrari probó un par de alerones con más agarre para ver si podía compensar ese tema y se dio cuenta que no podía compensarlo. El problema de este chasis es que, si bien tiene un drag muy bajo, es decir, tiene poca resistencia al avance y por eso Ferrari puede andar muy bien en la recta con esa potencia que tiene, que no es toda la que podría usar porque tiene problemas de refrigeración en principio, el problema es que el chasis no genera la suficiente downforce como para que pueda compensar en esas curvas rápidas. Es algo que Mercedes sí hace muy bien. Sí, lo tiene resuelto. Y lo que todos sabemos es que las carreras no se ganan con la velocidad de la recta. Efectivamente. Se ganan doblando, ¿no? En el resto del circuito. Ferrari tiene un chasis que es más corto entre ejes que Mercedes. Por eso en las curvas lentas anda bien, porque además no necesita downforce para andar bien. Ahora vamos a ir a Bakú, que tiene un montón de curvas de cortísimo radio que son esquinas prácticamente. Probablemente ahí la cosa pueda cambiar. Lo dijo Nico Rosberg. Nosotros vimos un pedacito de la nota del análisis que hizo después de la carrera de ayer. En otra parte del análisis dice, Ferrari tiene un problema con la ventana aerodinámica. Todavía no está puesto el auto en esa ventana donde el auto puede rendir. Y también dijo Sebastián Vettel algo parecido. Tenemos un auto con muy buen potencial, pero hay que desbloquear ese potencial. ¿Cuál es el potencial que hay que desbloquear? Conseguir más downforce para ese auto y lograr que la refrigeración del motor sea lo suficientemente buena como para poder subir la potencia. Sí, de hecho, hoy sin tener los problemas. Claro, exactamente. De hecho, hoy estamos viendo qué onda que vino teniendo problemas con su motor en los últimos años, hoy tiene menos problemas de motor que lo que tiene Ferrari. Sí. Y por eso Verstappen le puede pelear a Vettel como de hecho, ayer. Honda no ha tenido problemas todavía de motores en 3 carreras con 2 autos. Exactamente. ¿No? Toro Rosso tuvo un problemita en el sí, con no, estoy contando en realidad lo de Red Bull. Red Bull no tuvo absolutamente ningún problema. El tema que a mí me preocupa de Ferrari, que creo que es lo que también hay que tener en cuenta, es... estamos hablando de que Ferrari tiene todos estos problemas que los tiene que ir corrigiendo, o downforce, velocidad, el motor, los tienen que estar corrigiendo en el medio del campeonato, las carreras, con el campeonato iniciado. Es una complicación. Cuando parece que Mercedes todo eso lo tiene resuelto. Sí. A ver, Ferrari anduvo bien en las pruebas de Barcelona, con más nafta en el tanque, menos nafta en el tanque, eso está por verse, pero evidentemente algo de downforce tiene, solo que no saben cómo hacer para aplicarla en todas las pistas. Este es un trabajo, sí, que me parece que tienen que hacer de acá a la próxima carrera y a lo que venga el campeonato. Digamos, después de Bakú viene Barcelona. Pero ahí no se van a reiterar las condiciones de las Mercedes no está frío, y Mercedes pero... está mucho mejor. Claramente, Mercedes está mucho mejor de lo que estaba en esas prácticas. Insisto, ahora viene Bakú. Tenemos esa recta larga de 2 kilómetros, donde el motor Ferrari puede hacer buena diferencia. Tenemos las curvitas cortas. Ahí quizás la falta de downforce no se va a notar tanto. Pero bueno, también esperamos que en Shanghái Ferrari anduviera mejor y realmente no dudo. Pues les vamos a mostrar una foto de Sebastián Vettel, un Sebastián Vettel que está mirando algo como con deseo, fíjense, está mirando el Mercedes allí, Sebastián, todos quienes pueden espiar al otro auto, mirarlo de alguna manera, lo hacen en la Fórmula 1, de hecho lo hace Adrian Newey, lo hace Toto Wolff, lo hace Hamilton a veces, y aquí lo está haciendo Sebastián Vettel, pero con una expresión como que gana de subirme ese auto, ¿no? El espionaje es tan viejo como las 1000 grandes premios de Fórmula 1, ¿no? Claramente. Lo que sí, hay toda una, creo yo, que habiendo cambiado el equipo como lo cambiaron para este torneo, en Italia todavía lo están esperando un poco más. No le caen a Mattia Binotto después de su tercera carrera como le habrían caído a Mauricio Arrivabene. En Italia, yo creo, a ver si coincidimos y lo vamos a compartir con Chacho esto también, ¿no? Es decir, en Italia le están cayendo a los pilotos y a la estrategia, al decir, bueno, que le pidan que lo deje pasar Leclerc a Vettel. Están con ese tema. Con ese tema se disimulan muchos otros problemas. Por supuesto. Lo que también tengo miedo, y esto se lo quiero preguntar a Chacho también,
que una crisis en Ferrari se desata enseguida. No se necesita medio año para desatar una crisis. Una crisis, Chacho, con tres carreras ya puede desatarse. Si esto sigue así, en la próxima no sabemos cómo va a terminar toda esa interna política. Y creo yo que el costo inmediato es una especie de pérdida de credibilidad sobre quien se supone es la gran estrella, a quien Mattia Binotto respaldó prácticamente desde el principio, porque hay que recuperar ese tipo de declaraciones. Binotto dijo al que se va a apoyar porque es el que creemos puede pelear el campeonato, es a Sebastian Vettel. Pero es un Vettel que está impreciso, que no ha encontrado el ritmo muchas veces, que tiene los problemas que ya hemos visto y que de alguna forma... para todo lo que es el ambiente externo de Ferrari, con todas estas críticas de prensa, es quien genera, por ejemplo, estas tres órdenes de equipo que tenemos y que no han redituado en absolutamente nada, nada de lo que verdaderamente quieren los aficionados de Ferrari, que es tener a alguien ganando en los grandes premios vestido de rojo. Efectivamente, ahí ese es un punto, ¿no?, para la crisis, Pablo, también. Tres carreras, tres órdenes, cero victoria... Y 3-1-2 de Mercedes, de los rivales. Absolutamente, un resultado del de Mercedes que no veíamos hace 27 años, ¿no? Un equipo que arrancaba el año con 3-1-2. Y la clave me parece que está Ferrari Fernando en esto. Ferrari no está peleando contra Mercedes, sino contra Red Bull. Es decir, no está peleando donde tienen que estar, sino un escalón por debajo. Sí. Y me parece que eso es grave en la medida que no puedan resolverlo pronto. Hace un par de semanas hablábamos de lo que parecía ser el principio del fin de Sebastian Vettel en Ferrari. Dos días después, Vettel afirmó que él no se ve corriendo después de 2020, o sea, después de la temporada pasada. Con este tipo de situaciones yo creo que va a ser muy difícil que prolongue su carrera más allá de lo que está pensando. Bueno, y el otro tema también con el tema Leclerc, que está impulsado de alguna manera por esas órdenes desde antes que arrancara el campeonato, de lo que explicabas, ¿no? Que Binotto dijo, bueno, acá el 1 es Vettel, el 2 es Leclerc. Ese es un juego que le gusta mucho a Ferrari. El 1 era Schumacher, el 2 era Barrichello. El 1 era Niki Lauda, el 2 era Carlos Reutemann, sí, sí, o Regazzoni. Sí, Alonso en Massa. Viejas épocas. Alonso Massa, Alonso Rai, con Felipe Massa. Ellos lo quieren así, bien vertical el tema. Pero decirlo antes de que empiece el campeonato, en un campeonato donde llega un Leclerc, que nos hace acordar al Hamilton de 2007, que pelea de igual a igual con el compañero de equipo y que tiene posibilidades de... si se dan las cosas, los números, y si mejora Ferrari de ir a pelear el campeonato, es decir, entonces, ¿por qué también lo van a detener un poco a Leclerc, hacerle perder puntos si Vettel no llega a dar el target? Es muy complejo lo de Ferrari, ¿eh? Absolutamente. Tiene un problema de organización, claramente, por esto que estamos hablando, y tiene dos problemas técnicos que tiene que resolver sí o sí. Lo bueno es que la cabeza del equipo, Mattia Binotto, entiende de técnica, viene de ese palo. Por lo tanto, debe estar muy, muy consciente de por dónde arrancar, dónde aplicar los recursos, dónde poner a la gente a trabajar para resolverlo. El tema es que con carreras ahora cada dos semanas se le acorta mucho el tiempo. La última pregunta y terminamos. ¿Este conflicto, este tema de Ferrari, se soluciona con una victoria o con dos victorias? Por lo menos va a calmar los ánimos. Siempre es bueno saber... Vos lo decías en la transmisión, siempre es bueno saber por qué perdés, claro, para saber qué corregir. También es bueno saber por qué ganás, para saber si fue por un mérito tuyo o por un problema de los rivales. Esto es una lección que está aplicando Mercedes. Mercedes sabe que gana porque tiene mérito, pero también porque Ferrari está pifiando demasiado. Así es. Bueno, bien, Pablo, gracias. A ustedes. Siempre muy interesante, verdaderamente es para pensar. Algunos querrán polemizar, pero la verdad que hay que quedarse pensando porque el tema de Ferrari no es simple. Tiene muchas aristas, no se soluciona tan fácil. Y por eso le hice esa pregunta a Pablo, si con una o dos victorias se solucionaba. Son paños fríos, ¿eh? Después hay que seguir. El año es largo, son 21 carreras. Si después de una o dos victorias vienen más fracasos, bueno, se vuelve a complicar todo el panorama. Así es la vida de Ferrari. Bueno, en el próximo bloque vamos a tener mucho más también. Hablaremos de otras cosas importantes que pasaron en este Gran Premio de China, la carrera número 1000, que tuvo festejos como si fuera la carrera número 39, 53, 201, lo mismo. Pasó así, pasó de esa manera. Pausa, ya venimos. Queremos buscarle el lado B junto a Albert Fábrega porque el equipo Mercedes se ha llevado todo. Tres grandes premios, 1 y 2. Y en el día de hoy, Albert, hicieron el lujo de hacer algo que no se ve muy seguido. Se ve cuando hay un safety car o alguna situación, pero en la parada de pits
uno detrás del otro. Sí, sí, y además en una situación en la que solo puedes perder, porque vas liderando la carrera con doblete, en una situación complicada, que además puede levantar suspicacias de los dos pilotos, porque si el primero es lento, que no ha sido una superparada de Hamilton, retrasas a Bottas, puedes perder la segunda posición. En definitiva, una maniobra delicada en que Mercedes ha vuelto a demostrar una vez más que lo hace todo perfecto. Todo perfecto. Uno y dos, también en los pits. Albert ha sido casualmente el hombre de estar ahí en la rueda. El pistolero. El pistolero, Albert Fábrega. Es una misión, como bien destacaste, difícil. Pero hasta en eso el equipo Mercedes se da el lujo de ser el uno. Por ahora, veremos la reacción del equipo italiano. ¿Te gustó el lado B? Me gustó el lado B y yo creo que son puntos que a veces pasan desapercibidos, pero que en acciones como esta te das cuenta que Mercedes lo tiene todo muy preparado, ensayado, calculado, preparado y con la seguridad de que lo van a hacer bien. Y eso es imprescindible para ver si consiguen un título mundial más. Bueno, allí está casualmente donde pararon. Yo soy Hamilton, ¿tú eres Bottas? No, yo te hago la parada. Claro. Bueno, fue una parada rápida esta que hicieron Juan y Albert, ¿eh? Es decir, iban rápido, por lo menos hasta ahí. No sé si excedieron la velocidad en los boxes. Ahora con Chacho López vamos a analizar un poquito y con imágenes también, por supuesto, otras cosas u otros elementos, otros pilotos, otros hechos que destacaron en este Gran Premio de China, el Gran Premio número 1000. Chacho, hubo muchas cosas para destacar pequeñas, ¿no? Es decir, como esa lucha entre Verstappen y Vettel, bueno, y otras tantas que se dieron también en la carrera. Hubo momentos muy interesantes, Fer. Vamos a revisar un poco las imágenes con la ayuda de nuestra producción. Y sí, sin duda, este nos ponía a temblar un poco, ¿no? En la plena vuelta de formación, trompo de Verstappen ahí frente a Pierre Gasly. Tiene que recuperarse para ir a acomodarse en la parrilla de salida. Y después Kubica con una pista muy fría, con llantas también, pues todos sabemos, 20 grados más frías por los calentadores. Tenía ese percance. Y después esto, que es una verdadera bala, un relámpago, como Hamilton, que él mismo dudaba de su capacidad para las arrancadas desde el año pasado, pero vean cómo ha mejorado. Esto es producto no de otra cosa, sino de trabajo. Bueno, aquí está desde el auto de Charles Leclerc, un Leclerc que atacaba también ahí, aprovechaba que Vettel se abría, se enredó un poquito con Bottas, que se fue muy a la izquierda y Leclerc se le metió por adentro. La hizo bien Leclerc, limpia esa maniobra, así como Hamilton había hecho limpia la otra maniobra. Y aquí este accidente, el del torpedazo, como le dijeron algunos, ¿no? Hizo un strike, el torpedo Viat le pegó a los dos McLaren en una mala maniobra por la que fue penalizado. Tuvo que ir, pasar por boxes 10 segundos allí. Daniel Viat, que cometió este error, esta infracción al reglamento y perjudicó al equipo McLaren completo. Kimi Raikkonen pasando autos. Kimi hizo una buena carrera, Chacho, también, ¿eh? Sí, muy bien, Kimi. La verdad es que con un ritmo de carrera impresionante, un cuidado de los neumáticos al estilo de un gran corredor de carreras. Tal vez no califique tan bien, tal vez no exprima tanto el potencial del Alfa Romeo, pero ya sabes que es garantía. Y aquí, bueno, los momentos de Ferrari que tanto hemos visto y que tanto hemos hablado, el duelo frente a Max Verstappen, que de alguna forma sabía Vettel y dijo que iba a esperar un poco porque sabía del contraataque que hace ahí Verstappen, incluso saliéndose del pasto, recuperándonos un poco de la maniobra del año pasado. Y ahí estaban Kimi Raikkonen con Pierre Gasly. Gasly tenía mejor auto que Kimi. Esperó el momento. Estuvo bien Gasly ahí, ¿eh? Con un piloto muy experimentado como Kimi. La hizo bien, se tranquilizó. Después venían esto, que recién comentaban también Albert Fábregas con Juan Fossaroli. El doble pit stop del equipo Mercedes, que fue brillante, mostrando a Mercedes que puede hacer todas las cosas bien. Ya seguramente en alguna carrera van a cometer algún error. Y después, bueno, esto, que forma parte también de la interna de Ferrari, que lo deje pasar Leclerc a Vettel, que Leclerc protesta por radio. Vettel pasaba allí en ese momento. En algún instante parecía que Vettel venía más rápido, y de hecho venía más rápido que Leclerc. Después no pudo avanzar demasiado. Y después manejaban la carrera hasta el final allí Lewis Hamilton. Alain Prost bajaba tímidamente la bandera a cuadros, como asociándose a estos festejos de la carrera número 1000. Y Hamilton ganaba. Su compañero Valtteri Bottas terminaba en el segundo lugar. Tercero iba a terminar Sebastián Vettel. Cuarto Verstappen y quinto Charles Leclerc. Un Verstappen que viene sumando bien todas las carreras. Y dicen que cuando está el doctor Sesche gana Mercedes y se volvió a cumplir. Ahí está para Lewis Hamilton el trofeo. Y así terminaba la carrera. Hamilton que decía
bueno, para ustedes, ¿no? Sí, para ustedes. El gesto ese que le hace al equipo y a la gente allegada a él. Un equipo que trabaja muy, pero muy bien y lo volvió a hacer también en esta carrera milenaria de Fórmula 1. Ahora nos metemos en otro mundo, el digital, el 2.0, con Enrico y con Ayrton. Bueno, Fer, porque hablaste de Prost, que fue quien bajó la bandera a cuadros. Y bueno, los números catalogan que Prost, por el delicado momento de Schumacher, porque lamentablemente ya no disfrutamos de Ayrton Senna, más allá de que Senna tenga 3 títulos, haya sido el designado a bajar la bandera a cuadros. Y el francés dijo, realmente es un honor para mí, es un orgullo celebrar la carrera número 1000 de Fórmula 1 hoy con la bajada de bandera. Muchísimas gracias a toda la familia de la Fórmula 1 por haberme hecho hacer esto. La sonrisa del francés, la bandera a cuadros, y de esta manera Prost fue quien le dio la sentencia final al Gran Premio número 1000 de China. Me hizo acordar un poquito a Pelé cuando la bajaba medio complicado. Y Pelé, ¿no?, se equivocó igual, ¿eh? Sí, encima. Pelé se equivocó. Fue con el segundo directamente. Bueno, Kimi Raikkonen, ustedes escuchan a los fans de fondo, y aquí los tienen. Impresionante los fans chinos con Kimi. Qué bárbaro. Y un Kimi Raikkonen que ustedes saben que a él le gusta, pero hasta ahí un poco las cosas, ¿no? Kimi es muy reservado en muchos aspectos de su vida, ahora se abrió un poquito más con las redes sociales, pero realmente con esto que le demuestra el público chino, sus fanáticos, es como para no perdérselo y para agradecer también. Bueno, Kimi Raikkonen que estuvo con una muy buena carrera, como recién comentaban tanto Fer y Chacho, y vamos a seguir metiéndonos en lo que fue, lo que dejó el helado 2.0 Gran Premio de China. Lando Norris con una edición magnífica de video, tomando con gracia lo que sucedió, diciendo que, bueno, fue como para otra dimensión. Se estaba celebrando la carrera número 1000, pero lo mandaron directamente a las 5000 a Lando por el despegue que tuvo el McLaren. Se lo toma con gracia, en este caso, el piloto del equipo de Woking. Y a Diego Mejía le gusta. Sí, es verdad, le puso like Diego Mejía, ahí se ve. A nosotros también nos gusta, like, Diego. En el Instagram. Por supuesto, todos le dimos like a esta gran edición de Lando Norris que se lo tomó con un poquito de gracia, ¿no? Dentro de las 1000 carreras también aprovecharon los jefes de equipo de las 2 escuderías más grandes, Ferrari y Mercedes, Matías Binotto y Toto Wolff, para sacarse una selfie. Ustedes pueden ver allí también todos los fotógrafos detrás. ¿Quién habrá pedido la foto? Yo veo que la saca Binotto. Binotto. Digo, por Binotto. La posición Binotto. Capaz que se le metió Wolff. ¿Por qué en este momento Toto Wolff le iría a pedir una foto a Matías Binotto? Yo creo que... Y para decirle, Binotto, te estoy ganando. Binotto tiene que aprender un poquito de cómo están haciendo las cosas en Mercedes, y lo demostraron como veíamos en el pit stop también. Bueno, acá nos vamos a meter en algo muy particular, que Fer lo reflejaba bien en la transmisión del día domingo, ya pasada la medianoche del sábado. Lo que puso Alfa Romeo, ¿no?, en su auto, fíjense qué bonito detalle, porque Alfa Romeo con la Alfetta 158 fue el primer ganador. Uh-huh. Lo hizo con Farina, que en aquel momento era compañero de Fangio, para el primer mundial de la Fórmula 1. Lo dio a entender en su vehículo y es un gran reflejo que ha puesto el equipo hoy B que tiene Ferrari. Y ustedes ven el logo Netflix, lo ven a Daniel Viat. Netflix larga una nueva serie, Drive to Survive, Daniel Viat. Obviamente, a modo irónico, ¿no?, porque hay que sobrevivir al torpedo a Daniel Viat, que realmente siempre está con todo en la Fórmula 1. Lo sufrieron Sainz, lo sufrió también Lando Norris, sufrió una penalización también el piloto ruso de 5 segundos, pero lo cierto es que van a hacer una nueva serie, podrían hacerla, ¿no? Bueno, y un momento que tuvo el Gran Premio de China número 1000 fue la gran largada de Checo Pérez, que quizás no se vio de manera oficial en la televisación, pero que sí tuvo este inicio fabuloso superando a 4 autos, Fer. Así es, ahí creo que ganó los puntos con los que terminó en el Gran Premio, Chacho, porque lo de Checo fue realmente magnífico, se ubicó bien ahí en la largada y después no lo pudieron desalojar más. Ahí, como vemos, Fer, curva 3 por encima de los 2 autos de Renault, picando muy fuerte sobre Nico Hülkenberg, y después tuvo un duelo muy interesante de vueltas rápidas para ese sector de la clasificación, en el 7º y el 8º lugar con Daniel Ricciardo. Pero ven hasta el fondo la frenada de Checo, que alcanza a bloquear. Ricciardo no le vendió nada bien esa curva y pasó adelante. Ese fue el momento en que Checo brilló por sí mismo dentro de la carrera y que produjo estos 4 puntos que logra el piloto mexicano con el 8º lugar. Y por cierto, Fer, el día de hoy publica Checo Pérez una buena noticia para su familia, porque hoy junto con su esposa Carola han anunciado que van a ser padres nuevamente, y ahora será una niña, se va a llamar Carlota, al parecer la nueva integrante de la familia Pérez Martínez.
Bueno, festejó bien, ¿eh? Festejó con una buena noticia y además con una buena carrera. Además, Checo hizo una sola parada, gestionó, como siempre lo hace, muy bien los neumáticos, los pudo llevar al final y no lo pudieron desplazar de ese puesto con el que se sumó unos cuantos puntos para el campeonato, ¿no? Muy interesante lo de Checo en una carrera en la que él había dicho que no estaban para sumar puntos. Lo pudo llevar justamente a los puntos. Y también muy bueno lo de Alex Albon, piloto del día para la gente en todo el mundo. Y creo que comparto, era o Hamilton o Alex Albon. Albon largó desde los boxes, en el último lugar por el accidente de la práctica libre número 3, ni siquiera pudo clasificar el sábado y terminó en los puestos puntables, con lo que el chico de Tailandia, novato, inexperto, tercera carrera en Fórmula 1, se comportó de maravillas y se llevó este premio, tal vez inesperado, pero hizo una muy, pero muy buena actuación. Hacemos pausa, tenemos más para el último bloque del show de la Fórmula 1, como siempre. Ya venimos.